Comenzaron las denuncias en el estado de Zacatecas por la utilización de recursos públicos para buscar el voto ciudadano. El hermano del coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuentan con pruebas para la denuncia formal. Concretamente lo están haciendo a través de la ventanilla de Cepladel, ahí directamente. Ya tenemos evidencias que lo vamos a turnar a la instancia para que no quede solamente en asunto mediático. ¿Lo vas a denunciar? Lo vamos a hacer. La crisis del campo ha sido enarbolada por diversos partidos políticos, quienes aseguran se está lucrando políticamente con el hambre de la gente. A las familias zacatecanas les están dando algunos 4.500 pesos por familia, a otros les están dando 2.500, que no sabemos cuál sea el criterio para unos darles más que a otros. El gobierno del estado respondió a las acusaciones y pidió mayor sensibilidad a partidos y candidatos ante la afectación que ha dejado la sequía en el sector agrícola. No es un tema con el que hay que lucrar, que lo que sí vale es proponer acciones, lo que sí vale es que cada partido, candidata, candidato, se hagan propuestas muy serias. El titular del Ejecutivo Estatal señaló que los candidatos a la presidencia ya deben pensar en propuestas para resolver la escasez del vital líquido, ya que esta problemática amenaza con dejar sin alimentos a la población. Y dependerá en gran medida del nuevo gobierno federal lo que se pueda emprender en ese sentido. Entonces, mi postura sería que pues todo lo que tenga que ver con la sequía y vinculado a esta drástica situación en la economía de las familias que puede llevar también a la escasez de alimentos para consumo humano, pues se traduzca en propuestas, y qué mejor que pudiera consensarse entre partidos y candidatos propuestas comunes en este tema. El tema de la atención al campo ha sido recurrente en los discursos proselitistas, aunque en la realidad pocos son los apoyos que han llegado a la población afectada por la sequía, sumado a la suspensión de programas de empleo temporal. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.